Flaco querido. Sí. Estamos contigo. Dale, Flaquito. Ok, vamos. Es. La verdad que se te puede reconocer perfectamente que eres tú. Sí, es un caso bonito. Aquí lo importante es la rexis. Después ya nada será igual. Échale agüita a la córnea. Vamos a comenzar, mi amor. Bastante agüita, toda la córnea. Eso, ahí está perfecto. ¿Podemos hacer foto en el momento? Este es un cirujano claramente cariñoso, ¿eh? ¿Está? ¿Me escuchás, Flaco? Claro. ¿Claro que me escuchás? Sí, perfecto. Ahí, gracias. Ahí estamos. Aquí. No, no. Me vas a dar. Eso. Vamos a poner un poquito de tequila intraocular para que no tenga ninguna molestia y disfrute la cirugía. Este es el anestésico, ¿no? Sí. Le estamos poniendo un poquito de naropin intracamerilar. Es una cirugía, vamos a hacer la cirugía con anestesia tópica. Vamos a tratar. Aquí lo importante es una paciente que tiene una cámara muy estrecha. Si se fijaron, no hice una entrada total con el queratomo, porque el riesgo es de que le pique a la catarata y entonces tenga un problema. Entonces lo que tengo que hacer es primero estabilizar mi cámara anterior y recién iniciar mi rexis, que es lo que va a indicar, lo que va a marcar la pauta del éxito de la cirugía. ¿Podemos sacar un poco de zoom? ¿Perdón? Sacar un poco de zoom, salir un poco. Ahí. ¿Mejor? Ahí, gracias. Ok. Flaco, estás con un paciente que tiene una esferofaquia, ¿no es cierto? Sí. Y un lente intraocular que va a tener 34 dioptrías. 34 dioptrías, correcto. Entonces, el primer paso ya está logrado. Aquí lo que vamos, dame el puerto lateral. Mira la luz. Toma. Mira la luz, muñequita. Así. ¿Estás centrado? Sí. Un poquito más podría estar, doctor. ¿Así? Ahí, Flaco, ahí está mejor. ¿Ahí está mejor? Ahí. Ok. ¿Ahí está mejor? No. El foco está al revés. La hojita. Estamos mientras estás haciendo esas maniobras, Flaco, viendo el final de la cirugía de Marcelo Reinhardt, que finalmente lo logró, sacó todo y puso el lente intraocular en su lugar. Aquí ella tiene un poquito de pigmento. No es el momento para decírtelo, Flaco, pero si pudieras bajar un poquito el foco, nos darías mejor visualización de tu rexis. Un poquito más abajo. Ahí. ¿Mejor? El centrado no es tan importante, sino el foco de profundidad, digamos. No el XI, sino el focus. Ahora sí. Ahí te estamos viendo lindísimo, Flaco. Mirá qué lindo. Esto me lo trata. Tiene una zona de fibrosis. Si se fijan, aquí tiene pigmento y tiene una zona de fibrosis. Aquí el éxito va a estar en el rex. Dame el queratomo de 3, de 2.2. Ahora que ya tengo viscoelástico en cámara anterior, un poquito más profunda, recién voy a poder meter el total de mi queratomo, porque si no, antes hacía un desastre. Entonces, ahora sí, recién voy a poder. Agüita la córnea para que se vea bonito. Eso, todo el tiempo le voy a seguir echando agüita la córnea. Ya, listo. Entonces tomo aquí del borde y voy a tratar de hacer la rexis. Aquí tengo que tener mucho cuidado porque es una cápsula muy elástica y la periferia está muy fibrótica. Pero con mucho cariñito. Le vamos haciendo las rexis. Ya
Sí, estoy al 90% del éxito y está logrado. Muy bien, Muy bien. Es el Don Julio 70 que le pusiste en la cámara, que estabiliza eso no la tiene Alexis. Nombre. Flaco, le da una seguridad y comodidad absoluta. Quedamos aquí, voy a echarle agüita al rato, rato a la córnea, ¿verdad? Agüita a la córnea. Eso. Entonces, ahora el otro paso es hacerle una hidrodisección suavita. ¿Estás con toda la luz, flaco, o tenés a propósito poca luz para no encandilar? Toda la luz, pero aquí como que falta luz al micro. Tengo un poquito más de viscoelástico. ¿De agua? Cárgale. Aquí hay otra cosa que hay que hacer. En este caso tengo que hacer un oído de laminación y una disección adecuada para poder tratar de extraer. Me estoy oyendo solo. Dame un poco más de agua. Le vas echando agüita de rato en rato, hermano. Me escucho muy intenso. Ahora sí, pero está ahí. Sí. Sí, pero es que tenía tímpano del lado derecho. Ahora ya. Le vas a poner la botella bajita, muy bajita, porque quiero ir viendo qué tanto me presuriza la cámara. Espátula. Está muy tenso esto. Acércale más la máquina. Acerca tu máquina porque me queda muy tenso aquí. Eso. Ya le purgaste, ¿verdad? Lo purgué. Dame, ¿no tienes un capuchón o algo para que no tenga burbujas aquí? Pone en córtex, corteza. ¿Corteza? Sí. Mira la luz, muñequita. Ahí está, es perfecta. ¿Nacho Macita está acá? No. Es flojita, ahí está súper bien. Ya le bajaste. Bájale más la botella. Mucho, mucho, mucho. Ahí. Bájale más la botella. Ah, ¿verdad? Más, más, más. Bájale casi todo. Lo vas sacando solamente con vacío, ¿no, flaco? Porque estamos viendo acá, claro, los parámetros con, claro, muy poco ultrasonido. Claro, papá mono, con banana verde, ¿ves? Vele subiendo un poquito a la botella. Poquito, ahí. Más. Súbele más la botella.
Todo suavito, echándole agüita a la córnea, perfecto. Espérate. Préstame la cánula de la otra de Corsafón, la que te di. Y ponle una. Dame la tapa de la aguja de insulina, todo completita, para ponerla aquí. Con todo y tapa. Una aguja de insulina con todo y tapa. Dame una aguja de insulina. La que tenías ahí, la que me diste, la recta. ¿La tiraste? Con esa está perfecto. Ahí tengo. ¿Qué es lo que vas a hacer, flaco? Contanos. Así. Bájale la botella. A ver, no te vayas, flaco. Yo te voy diciendo y cuando te vaya diciendo le va subiendo, bajando. Bájale la botella. Dame un poquito de viscoelástico. Eso. Contanos, José, qué sí. Es lo que andas pensando hacer, digamos. Toma. Bájale toda la mesa, ¿no? Ahí estás. Está todo para abajo, ¿verdad? La botella. Súbele un poco. Súbele la botella más. Es un momento emocionante. Flaco, perdón que te pregunte, sí. Pero digamos, ¿qué es lo que estás tratando de ¿qué que pasó? Suceda? ¿Qué estás tratando que suceda, digamos? No, lo que estoy haciendo, tiene un plastrón aquí en la parte posterior. Ajá. Entonces lo estoy aspirando, me lo estoy comiendo poquito a poco. Ajá. Porque no rota y es una zona muy débil. Entonces si le jalo mucho, pues es un desastre. Entonces tengo que ir con mucho cuidadito, comiendo y liberando. Pasa que aquí el foco, cuando le muevo, no le da el foco bien, pero ahorita vamos. Esto es cuestión de tiempo. En tu mano izquierda lo que estás utilizando es una cánula con irrigación o aspiración. Estoy usando una cánula de Corsafón. De aspiración. Para poder aspirar las masas. Y le estás poniendo la irrigación a través de la pieza de mano del Faco. Entonces mantengo la infusión con el lado derecho y voy aspirando muy suavemente con el lado izquierdo. Porque si no, no lo podía hacer. Y esos momentos donde tenías una gran midriasis es por la irrigación y es lo que no querés para que no haga tensión en la zónula. Sí. ¿Cuánto tengo de aspiración? ¿Ah? 38. ¿Cuánto, de cuánto a cuánto maneja el vacío? ¿Ah? ¿Cuánto? 42. 42, no, 30, déjale así como está. Súbele un poquito más la botella.
Ya no tanto, ahí déjala ahí. Doctor, ¿puede corregir el foco mirando el monitor, por favor? ¿Ahí? No se mueve, flaco, ¿eh? ¿Qué? No se mueve. Ahorita van a comenzar a ver luz en el al final del túnel. A ver. Lo que pasa es que le quiero bajar, se apaga la luz. Prende la luz. Así va a ser más complejo, ¿no? Está más difícil. Sin luz, no, está fácil. Toda la córnea, quita. Échale agua a toda la córnea. Toda la córnea. Eso. Eso. Bien flaquito, despacito, ¿no? Flaquito, vamos con el doctor Soler en el auditorio y ya seguimos. Ya la estás liquidando, ¿eh? Impecable, despacito. Un slow motion, como Osher. Muy bueno. ¿Ya está el doctor Soler en la audiencia? No se escucha acá en el quirófano. Una técnica típica de Osher, slow motion surgery, no apurarse, fíjense que todavía tiene viscoelástico abundante, la bruja no se mueve, el que se apura pierde acá, perfecto lo que está haciendo el flaquito. Viscoelástico. Tiene un plastrón atrás. Tiene un plastrón, ¿no, flaquito? Sí. Okay. Está haciendo espectacular, muñeca. Ahí está súper bien. La córnea está impecable, ¿eh? Fíjense que a pesar del tiempo no hay edema en las incisiones. Es un trabajo muy lento, muy seguro.
Saquito, yo soy Pablo Daponte, te voy a cuidar aquí desde el micrófono, ¿eh? Pero desde ya me preparas algún tequilita para cuando vaya, ¿eh? Ahí está. Con el viscoelástico es la tercera mano, ¿no? Te está ayudando un poquito, a ver. Esa es la buena. No, espera. Dámela. Fíjame la pinza de otra. Fíjate si puedes entrar un poquito, flaquito. Oh. Okay. Así es más difícil.